Thank you. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos con nuestros tres docentes de arte, así se llama nuestro encuentro, a presentar desde su izquierda Miguel Ángel Muñoz, Valeria Stefanini, Santiago Grauskin. Y, y bueno, este encuentro que teníamos programado para hacer hoy, vamos a hacer un un pequeño intercambio de ideas este, y de conceptos que los profesores tienen ganas de compartir con ustedes. Eh, la idea sería entonces, vamos a, a charlar un poquitito, vamos a tirar tres ideas muy generales, vamos a comenzar acerca de que cada uno de ustedes nos explique un poco su idea, su propuesta, su concepto sobre la historia del arte y si quiere empezar Miguel. Comience, por favor. Gracias. Ah, bueno, bien, gracias por la presentación. Eh, historia del arte, qué cosa. Eh, es muy difícil para mí después de tantos años poder verbalizar y poner en concepto eh, esto, pero diría en principio, me quedo con las dos palabras, ¿no? Eh, historia, eh, una disciplina tan golpeada, yo que tengo algunos años, me acuerdo, hablamos del fin de la historia, que se acababa, o la historia entendida como un lugar de melancolía donde alguna gente desubicada se refugia, y otros, lo dijo Polidio hace mucho, ¿no? La conocemos como maestra de vida, y de alguna manera, yo creo que me agarro de ese concepto, eh, en el sentido de que nos guste o no, eh, con teorías o no teorías, somos una sociedad histórica. La historia es parte de nuestra cultura, nos guste o no nos guste, y entonces creo que lo más sensato para cuando, cuando intentamos un poco profundizar en el tema es saber qué es la historia. Y en el caso puntual nuestro, de el arte el arte no se puede definir voy a ex, eh, excusarme definir qué es el arte ¿eh? Eh, ir, al, ir a la Antártida a, a morirse de frío por ejemplo ¿no? a eh, un concepto muy difícil pero diría esto que alguna vez alguien lo compartió y que lo que tiene que ver con, con esto que por un lado la historia pero por otro lado el arte que está unido de una forma u otra y de Maneras variadísimas, pero con el placer, con el disfrutar. El disfrute que podemos tener algunos con unas obras, con algún tipo de arte, que tienen otros, es distinto y variado, pero creo que tiene que ver con esto. Alguien me decía alguna vez, qué bárbaro que nosotros estemos ocupándonos de cosas que nos dan placer, sin menoscabar ninguna profesión, pero qué distinto de los médicos que se apasionan con un tumor. Nos cuesta trabajo a nosotros, o los abogados que se apasionan con una asociación, por ejemplo, y es parte de los. Nosotros nos apasionamos con la belleza, repito, entendida de mil maneras distintas, eh, o como fuera, pero en cualquier caso, el arte es un fenómeno que nos da un disfrute, un placer con toda esa variedad, lo cual unir historia y unir el arte me parece una combinación magnífica. Eh, vamos a seguir hablando seguramente del tema este por ahora. Por Primer aproximación. Ustedes. Ah, Cede la palabra entonces a Valeria, adelante. Perfecto. Bueno, eh, yo soy profesora de arte contemporáneo, entonces también mi mirada está muy vinculada con una problemática muy específica, que es la problemática del arte contemporáneo, que... Cuestiona justamente, o va a ponernos como un poco en cuestionamiento, el abordaje histórico y justamente la definición de arte. ¿no? Entonces, como dice Miguel, más que nunca en el arte contemporáneo la definición de arte se nos va a hacer cada vez como más compleja de pensar, más compleja de decir y uno va a tener que empezar a buscar distintas herramientas, que no solamente por ahí vienen de, de la historia o de la apreciación estética o de la apreciación visual, sino distintas herramientas para poder acercarse a las obras. ¿no? El arte contemporáneo tiene un poco esa, esa peculiaridad, esa particularidad, que es que nos va a poner como espectadores en un lugar eh, de muchísimas preguntas, en un lugar de tratar como de pensar, de abordar una obra que a veces nos resulta muy difícil hasta de reconocer, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que recurrir a distintas disciplinas y. Eso por ahí es un poco la riqueza o la parte que a mí más me resulta interesante del de el ámbito en el que yo me muevo, ¿no? Del arte bien contemporáneo, en donde yo necesito. Eh, de pensamientos como muy transversales, necesito recurrir a distintas este, miradas, por ejemplo, desde la filosofía, la sociología, la semiología, obviamente también la historia, ¿no es cierto?, que a mí me, me, me sirve como puntapié inicial, bueno, y con todo eso uno empieza como a tratar de empezar a pensar una obra, ¿no? Probablemente cuando yo me acerco al arte, que era muy chiquita, este... No me acerco a empezar, no, no empiezo a pensar el arte desde el arte contemporáneo, ¿no es cierto? Es una cosa que me fue, me fui acercando con el tiempo, me fue como conmoviendo con el tiempo. Y un poco el, el mayor como eh, atractivo, la mayor este, inquietud que a mí me genera y la pregunta, ¿no?, que siempre está ahí dando vuelta, tiene que ver justamente con esto que planteaba Miguel, con la, la dificultad de establecer definiciones y empezar a pensar que, bueno, el arte como algo que... que, que fluye y que no tiene bordes tan definidos y que por más que uno trate de asirlo, de delimitarlo, de, 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 de eh, bueno, va a ser como siempre este... Ten, tender a romper ese borde, tender a romper y a pedir algo más de nosotros. Esa exigencia que impone el arte contemporáneo a mí me resulta profundamente conmovedora. No Es algo que me despierta eh, desde la sensibilidad, desde lo intelectual, desde lo emocional. Siempre me despierta una curiosidad y una fascinación como muy enorme. Enfrentarme a esa obra que en un primer momento no, no puedo, este, no sé bien cómo, cómo, cómo asir, no sé bien cómo delimitar y tratar como de entrar y dejarme llevar. Por esa obra, dejarme como conmover por un lado, pero también eh, comprometerme para eh, involucrarme con esa obra, porque bueno, el arte contemporáneo me exige eso, ¿no? Y bueno, es una riqueza enorme la que nos, nos permite acercarnos a estas, a, a estas disciplinas y sobre todo eh, a las que a uno más le gustan, ¿no? A las que uno más como que lo, lo van conmoviendo. Y esa es la riqueza un poco que, que tiene el arte. Puede, como un poco mencionaba Miguel, no puede acercarnos a cada uno de nosotros, eh, presentarnos distintas preguntas, presentarnos distintas reflexiones, presentarnos distintas emociones, y todos tenemos algo que experimentar frente a esa obra, ¿no? O sea, desde distintos lugares, la podemos agarrar desde distintos lugares y algo nos va a, a, a llevar, algo vamos a poder empezar a, a recuperar, ¿no? Uh -huh. Y eso es una de las pocas, este, probablemente, disciplinas que, que nos permite ser como tan este como abarcar y, y, y poder eh, volcar sobre ella para poder pensar la obra todos los otros conocimientos y todos los bagajes que nosotros tenemos así que bueno eso es un poco claro. el el claro. acercamiento no claro claro adelante Santiago por favor bueno muchas gracias eh, Susana y Miguel y Valeria por este encuentro y qué bueno saber que hay gente del otro lado eh, eh, atentos a lo que estamos diciendo muchas gracias eh, para mí la historia del arte se volvió algo eh, maravilloso cuando dejó de ser la historia de las biografías, la historia de los artistas, la historia de los estilos, cuando dejó de ser eh, la categoría de genio ¿no? como algo que definía al artista, cuando dejó de ser el arte algo únicamente vinculado con lo bello. Y cuando en la historia del arte empezaron a participar disciplinas como la antropología, la sociología, la política, la economía, eh, es decir, cuando se amplía el discurso y el estudio de la historia del arte con otros... Eh, 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 con otras este, sí, disciplinas, asignaturas, asignaturas claro. es donde a mí me parece que la cosa se volvió muy, pero muy eh, interesante. Por eso creo que desde el lugar de la didáctica, desde contar lo que es una obra de arte o, o cómo en transmitirla, todas esas herramientas se vuelven para mí maravillosas ¿no? y son parte del aporte que hizo la historiografía al, a, la, a la historia del arte en el siglo XX. Claro. Y qué ¿Puedo qué algo? Ah, sí, sí, perdón. Por lo que decía Valeria recién. Eh, respecto de la definición del arte. Claro. Yo no sé si me equivoco, pero incluiría el arte contemporáneo dentro de la historia de la modernidad del arte. Desde la modernidad en adelante, pareciera que cada vez que una sociedad, una cultura consigue definir o pretende definir qué es el arte no falta ese artista que Correcto. patea el tablero <laughs> claro. y nos complica y esas partes que pues nos complica la vida buenamente sin duda claro pero claro. es una especie de, de constante no que se va dando así sí. de un repensar permanentemente bueno. y habla de la riqueza de esta cuestión del arte que en medio de todo tiene esta Gran complejidad. Eso, eso es lo que yo quería justamente sumar a lo que decía Santiago, que me parecía tan interesante. Una, eh, digamos, un área de competencia, de estudios que nos obliga cada tanto tiempo a repensar, a rever, uh -huh. a releer y reflexionar nuevamente. El arte, por lo menos, es como una, un espacio, y la historia del arte es un espacio interesante para todo eso. Uh -huh. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Algún comentario? bueno que el problema son los artistas el problema <laughs> son las y las obras y, la, y las obras bueno obras o no obras porque últimamente claro. ya en el arte contemporáneo no son los artistas ellos complican todo nos complican Pero el bueno, todo. lo que dice Miguel es ansiosa esa sensación de que el límite se va moviendo siempre y de que uno puede seguir estudiando y pensando siempre porque algo más va a pasar y eso es apasionante o sea, absolutamente sentir que no está agotado no está cerrado sino que está en, en crecimiento y que uno lo está viendo crecer es maravilloso. Claro, es maravilloso y con eso llego a la segunda instancia y a la segunda posibilidad de hablar. Eh, esa, esos cambios que produce el arte y la historia del arte, ¿lo lleva a repensar las didácticas, las comunicaciones, la manera en que ustedes enseñan arte? Miguel, si querés empezar o quien quiera. Sí, no solo los cambios. Ponerse frente a alumnos es todo un tema. En el caso mío, que vengo con mi experiencia desde la escuela primaria y, claro. y reivindico mi carácter de maestro normal nacional, eh, supone que me ubico en un lugar no de profeta ni de revelador de grandes misterios, sino de eh, un poco eh, compañero de descubrimientos en relación con el arte. Y en esto. Eh, para decirlo más claramente, desde que yo me empecé a meter en esta cuestión, estudiando, dando clases, siempre evité algo que, por lo menos cuando yo era más joven, me complicaba la vida, que era el lenguaje hermético. A ver, algo que todavía mucha gente mantiene. El arte es un espacio sagrado y místico en el que algunos iniciados, por alguna razón, acceden. Y muchos de estos iniciados, bueno,. Eh, Contribuyeron mucho a tener este espacio como casi religioso. A ver, yo cuando doy clases, cuando hablo del orden dórico, yo quiero explicar qué es, y tengo que hablar de todo y describirlo. Yo recordé más de una charla sobre arquitectura y idea de que decían un templo dórico y seguían de largo, y yo decía, ¿dórico? ¿Por qué dórico? ¿Qué es eso de dórico? Quiero decir, eh, yo. A nivel didáctico, y en esto insisto, mi experiencia de maestro me, me ha servido mucho, parto desde abajo, pretendo que la gente, la que viene a estos cursos, sepan que es posible acceder a el arte, a la contemplación, y, y, que, y, bueno, y esa es la tarea nuestra. Y el otro mito es, si uno sabe mucho de una obra, pierde el encanto. Yo siempre digo, es la mentira de los ignorantes, de los burros. Mientras más se de una obra, más la disfruto, más la disfruto. Y saber cualquiera es agarrar un libro, es leer, escuchar a un profe o lo que sea. Pero me parece fundamental, yo siempre planteo este ejemplo. En el mundo moderno, o el nuestro, el contemporáneo, por ejemplo, casi todos tenemos herramientas para analizar una película. Porque vemos la entrega de los Oscars y ahí nos están analizando guión, actores de reparto, efectos especiales, banda sonora, y cuando vemos una película estamos aplicando un poco eso. En cambio, parece como que el análisis de un cuadro sería una, un ultraje. ¿Cómo? Yo siempre planteo esto con arquitectura, sobre todo. A ver, si cuando alguien va por la Avenida Córdoba y pasa por el Palacio de las Aguas Corrientes, se queda mudo, mal. No puede ser que la obra me gane. Yo tengo que ponerme en sujeto y entonces poder decir algo, cualquier cosa, pero decir algo. No ser objeto de esa imagen que me sorprende. Y que me supera, y en fin, a mí no me gusta que me superen las cosas, pretendo manejarlas. Lo mismo con el arte, sin duda. El, me nació el arte, las formas más tradicionales de pintura, escultura, en las que es posible hacer un análisis. Pero con frecuencia, yo lo primero que hago, vos lo sabes bien, en primer clase, aspectos del análisis en habla de arte. Y en todas las clases, y supongo que estás hacen lo mismo, en las clases yo puedo sí plantear algunos conceptos generales, abstractos pero después tengo que bajar a la obra si yo digo algo tengo que después poner la gioconda y hablar del de retrato y del idealismo neoplatónico de de Leonardo, etcétera, pero si yo no lo apoyo en la Joconda, la Joconda es la prueba, de alguna manera, y yo a veces lo comparo con un juicio. Yo afirmo que el Renacimiento, ta, 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 pero si yo después no lo demuestro con las obras, en eso yo soy operocéntrico, aunque me parece muy peor la visión sociológica, sin duda, ¿eh? pero. Mmm, en última instancia, yo siempre pienso que lo, que lo que nos hace atender una obra es la obra. Yo no sé qué pensaba el que hizo la Venus de Milo, ni qué sentía. Ni... Puedo ubicar su época, pero esa, ahí está, y, y la obra tiene ese poder. Vale, dale. <laughs> eh, bueno,. Eh... Como les decía antes, yo cuando me acerco por primera vez al arte contemporáneo tiene que ver mucho con esta pregunta acerca de qué es el arte, qué es el arte contemporáneo, qué es un artista contemporáneo, ¿no? Que por ahí no es tan fácil de definir tampoco y de identificar tampoco. Pero también la pregunta acerca de mi propia disciplina, ¿no? ¿Cuál es mi rol como historiador del arte frente al arte contemporáneo? ¿Qué es lo que se supone? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi, 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 mi función ¿no? dentro del de arte contemporáneo? Y una de las cosas que a mí más me llamaba la atención es lo ajeno que nos sentimos al arte de nuestro propio momento histórico. Y cómo por ahí un montón de personas que yo iba conociendo, con las que yo tenía clases, con las que yo tenía como cierto diálogo, se sentían por ahí. En este momento, más cercanas al arte del pasado, pero por ahí al arte... De 400 años atrás, y vos decís, ¿cómo puede ser que el arte de nuestro momento nos resulte mucho más impenetrable que el arte del Renacimiento? ¿no? Bueno, un poco mi, mi acercamiento a la docencia tiene que ver con eso, no empezar a pensar, bueno, hay ahí una función que a mí me, 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 me llama la atención y que a mí me parece que es importante de, de desarrollar, que es generar como un vínculo entre, por ahí personas que no tienen formación artística y una obra que no es tan fácil de entrarle, que no, que no es tan amigable rápidamente, o que no por ahí comunica tan, eh, de una manera tan, tan inmediata con el espectador, ¿no? Y un poco lo que yo fui como tratando de pensar, y en los años que hay hasta muchos que vengo dando clases de historia del arte y de arte contemporáneo, voy como tratando de construir es el sentido como una caja de herramientas donde yo puedo ir sacando cosas que me sirven para pensar ciertas obras porque en realidad nosotros estamos como digo frente a un momento en el que las obras se siguen construyendo entonces no podemos darlo como porcentaje estas son las obras las vamos a analizar con estos parámetros nosotros tenemos que seguir construyendo y tenemos que ser muy rápidos para construir nuevas estrategias de abordaje y nuevas estrategias de acercamiento entonces esa idea con la que procuro trabajar no es cierto como una caja de herramientas donde hay un Montón de posibilidades que a mí me van a servir en algunos casos para trabajar con unas obras, en algunos casos para trabajar con otras. En nuestro caso, los artistas en general están vivos y sí sabemos qué es lo que pretendían hacer, pero también sabemos cómo es la recepción de esas obras. Entonces, por un lado, tenemos lo que el artista quiso hacer y después tenemos lo que esa obra generó más allá del propio artista. Bueno, toda esa información la tenemos, de todo eso disponemos y empezar a construir como puentes que nos permitan ese acercamiento. Y la verdad que sí, en el arte contemporáneo los artistas muchas veces, como dice Santi, hablan de muchas cosas y se conectan con muchas otras cosas y de repente están linkeando con otros textos, con otras teorías, con cuestiones vinculadas a un montón de otros abordajes y problemáticas. Y uno dice, bueno, qué difícil a veces abarcar todo eso. Entonces, empezar a pensar, bueno... Como un, eh, una caja de herramientas que me permita, por lo menos, distinguir qué es lo que yo necesitaría poder conocer para acercarme a esa obra, con quién está dialogando ese artista, como para yo poder manejar ese mismo vocabulario. Bueno, algunas cosas que son como guías, ¿no es cierto? Y ahí. Un poco también, como dice Miguel, la obra se abre y la obra empieza a tener un montón de cosas para, para comunicarnos y para hacernos pensar y para hacernos reflexionar. Y no es que la obra pierda encanto porque la, la, la descubrimos o porque nos pudimos acercar, sino todo lo contrario, de repente se vuelve como tan inmensa ¿no? y dialoga con un montón de cosas que hasta tienen que ver con nosotros y con nuestra vida particular y con nuestros problemas particulares y nos puede dar hasta la posibilidad de mirar nuestros problemas particulares desde una perspectiva que por ahí, no sé, no se nos había ocurrido, o la posibilidad de ponernos en el lugar del otro y de mirar desde otro lugar, ¿no? Eh, y esa es una riqueza enorme, una riqueza como maravillosa. Entonces, bueno, como herramienta, digamos, pedagógica, o lo que yo fui construyendo es esta idea, ¿no? De, de, de tener de, de, como la multiplicidad de abordajes que me permitan acercarme a una obra, ¿no? Sí, buenísimo. Y retomando un poco lo que decía Miguel, desde la formación de docente siempre tuve en claro que lo que tenemos en el aula es un pacto, hay un pacto entre los que vienen y el que el que va a transmitir algo en el que se va a construir un conocimiento, así que para mí respetar ese pacto es, es, es fundamental. Y hay una, una gran ventaja que tenemos en la asociación, que no la gente que viene viene porque quiere. Eso es buenísimo, eso no pasa en la escuela media. En la escuela media tenés a, a, a les adolescentes ahí sentados porque tienen que estar y es muy difícil a veces construir algo cuando una de las partes está por obligación o no quiere acá es maravilloso este espacio porque ya tenemos un, un tipo de receptor de cursante que es que es muy propenso a escucharnos a construir eh, y eso yo lo tengo muy presente el otro elemento que tengo presente para las clases es la motivación es como que quiero transmitir esa motivación que me atraviesa a mí mismo cuando veo eh, una obra y esto de ser genuino frente a lo que me pasa a mí con la obra y transmitirlo a la audiencia es como, eh, como fundamental. Como dice Miguel, eh, también esto de no dar nada por sentado, sino construir un conocimiento de lo más eh, básico, con un lenguaje eh, ameno. Eh, descontracturar un poco la, la, la historia del arte, ¿no? con, con, con un poco incluso a veces hasta, hasta, hasta de humor. ¿no? Eso me parece que son como las claves de la, de la estrategia, pero también siempre preocupado por esto de los contenidos, ¿no? bueno de, de abrir posibilidades interpretativas, de escuchar eh, a, al otro. Eh, cuando, cuando aporta algo sobre, sobre la obra, eh, son eh, elementos que me parecen este, eh, fundamentales en la, en la estrategia didáctica y por supuesto basarse en la, en la obra. ¿no? Esto que decimos, bueno, eh, nos apoyamos en, en lo que hicieron estos, estos artistas. Y por otro lado, para, para cerrar un poquito, eh, yo por ahí discutiría un poco con Miguel. <laughs> Discutiría esto un low poco. Place, <laughs> esto de que a veces analizamos las obras y eh, analizamos muchas las obras, pero entiendo lo que decís, ¿no? Pero y, y pueden terminar sin gustarnos, quiero decir. El juicio del gusto es una cosa y a veces eh, la gente pretende o el pulsante viene pensando que le tiene que gustar el arte contemporáneo. No, tranquilo, te puede no gustar. Lo importante es no decir que no es una obra de arte, digamos. Separar el juicio del gusto del juicio artístico, ¿no? del juicio analítico. Eh, el problema para mí que tenemos con el arte moderno y contemporáneo es pensar que el arte que me gusta es el verdadero arte. Y ahí me parece que es donde... La historia del arte, los intermediarios que somos nosotros entre las obras y el público, entre otros intermediarios, eh, funciona muy pero muy bien. ¿no? Eh, evitar a ese enano fascista que muchos tienen adentro que creen que lo que le gusta es arte y lo que no te gusta no, no, no es arte. Eh, entonces, eso me parece también que el, el arte invita a la tolerancia, invita a, a la escucha, invita a separar esos dos criterios que para mí. Que, que voy del arte moderno al arte contemporáneo, te, le, le dejo lo más difícil a Valeria, eh, eso sucede, con, por ejemplo, con las vanguardias. Así que me parece como muy interesante eso como estrategia didáctica, tenerla muy pero muy clara. A ver, a, no, a ver, no, no, decía el tema del gusto, que a nosotros el tema del, del gusto y de la contemplación estética, de la delectación estética, se nos escapa un poco de... de, de, de de las reflexiones, porque bueno, justamente nuestros artistas no están pensando específicamente en eso, pero bueno, otros artistas sí lo han pensado. Entonces también tenerla como la, la posibilidad de pensar cada obra según los objetivos que ese artista estaba teniendo en el momento de realizarla, ¿no? No, no siempre eh, el objetivo ha sido la creación de belleza. Entonces, no siempre podemos pensar las obras según esos parámetros. Y además de que la belleza tampoco es un concepto estable como para poder eh, tenerlo definido, que claro. debe ser probablemente más difícil de definir que el concepto de arte, el concepto claro de belleza. Sí. Pero, pero. Tampoco eh, nuestra concepción de belleza no puede ser un parámetro y una guía de, de, de nuestras decisiones. Y sí es cierto que lo que nosotros podamos eh, ver y que querramos tener en nuestra casa es una cosa y es sumamente válido, pero después hay otro montón de cosas que es muy interesante comprender, aunque no las pondríamos en nuestra casa ni que nos las regalaran. Y eso también es válido, pero nos pueden aportar y nos pueden hacer pensar muchísimo muchísimo. Seguro. Y eso que vos mencionabas en relación a la, de, la tolerancia, para mí justamente eh, ese es el, el encanto más maravilloso que tiene el arte, que es lo único, yo creo que el arte no sé, y el amor son las únicas cosas que te permiten ponerte en el lugar del otro y entender el mundo según la mirada de otro, ¿no? Y eso es maravilloso. Claro. Un montón de cosas. <risa> <según> <risa> a, a ver, no sé por dónde empezar, pero, pero esto último, no es virtud del arte, es virtud de la historia del arte. Yo siempre lo digo, un poco lo que planteaba recién Santiago, a mí me, ¿cómo se llamaría? Exagero un poco, me escandaliza un poco la intolerancia del gusto. Hay otras intolerancias que todas las censuramos, pero hay familias que se han pelado por una película, amigos que han peinado a las porque uno es de tal banda de música y otro es una intolerancia al gusto. Yo me pregunto hasta dónde esa intolerancia no está presente también lo estético, ¿no? En el racismo. Digo para acercarnos y apartarnos de lo artístico, entender esto y por eso yo reivindico mucho la historia del arte, porque cuando uno se pone a estudiar a los egipcios, a Miguel Ángel, a Velázquez y a Duchamp uno termina, y creo que lo compartirán mis amigos, siendo bastante ecléctico, porque en el fondo decimos, y sí, Duchamp y, y Angle, y bueno, y encontramos valor. Aprendemos a valorar lo diferente, esa, ese valor no tan fuerte, y creo que la historia del arte es maestra en este sentido. De, 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 que después a mí me guste más Duchamp, es otra, es, es otra historia, o sea. Eh, eso, y retomo lo que planteaba Santiago, perdón que estoy, pero me aparecieron muchas ideas, me aparecieron muchas ideas, ideas. Esto del gusto. ¿Cuántas veces nos ha pasado, Santiago, que la gente, la gente, nuestros alumnos, se nos enojan cuando ponemos el mingitorio de Duchamp porque creen que nosotros estamos militando para, como si fuera una cuestión ideológica, Política o religiosa. Y no es así. O sea, es imprescindible distinguir el gusto personal. Yo en mi vida tendría el ministerio de Jean. Es más, lo vendería porque costó mucho dinero, sí, seguramente. Seguro. Pero no, no, yo sería mucho más convencional. Tendría una linda pintura de Piero Francesca, que me gusta tanto, para marcar un extremo. Quiero decir que el gusto lo tenemos todos y está bueno. Y el gusto es algo que está muy marcado de subjetividad y está bien. Ahora, eso no impide que yo pueda comprobar que lo que hizo Duchamp no es nada, no es ninguna pavada y es algo con tanta trascendencia en muchos aspectos. Digo Duchamp para poner el ejemplo más claro que está un poco en el borde entre lo moderno y lo contemporáneo, ¿no? Es el culpable de, tantas, de tantos escándalos. Pero es todo un tema. Distinguir eso, lo repito, porque la experiencia se da, les ha ocurrido, que más de un alumno se enoja. ¿Y claro, ¿cómo claro. Es Imagínate claro. En arte contemporánea. ¿Cómo, ¿Cómo usted puede claro. defender eso? Y, y está defendiendo. No, no, y ahí yo creo que viene eh, bárbaro entender que, que el arte para nosotros son lenguajes, ¿no? Son lenguajes, entonces es como aprender idiomas. Eh, eh, cuando vamos a conocer distintos movimientos, estilos, personajes, cuestiones, tienen que ver con, 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 con esto del lenguaje. Y lo que dice justamente Valeria, con ese mental set, esa caja de herramientas, es fundamental. Yo, eh, como, como dijo Miguel en una, una clase, no me puedo comer al David de Miguel Ángel con el mismo tenedor y cuchillo con el que me voy a comer el Mijitorio de Duchamp. Es decir, las herramientas de abordaje para una obra del Renacimiento no, puede ser, eh, no pueden ser las mismas que la, de, la del arte contemporáneo. Y estos cursos me parece que vienen un poco a eso, a explicar claro. eso. No podemos ¿no? Este, evaluar, eh, ponerle precio, valorar. Eh, de gustar una obra de arte contemporáneo con las mismas herramientas con las que aprendimos eh, el arte antiguo. Perfecto, perfecto. Gracias, Santiago, siempre por dejarme el pie, porque justamente ahora, justamente ahora, vamos a, les propongo pensar juntos eh, un poco la función que tiene la asociación desde hace veintipico de años, ¿cierto, Miguel? Desde hace veintipico de años, un poco la función. Eh, en, en el ámbito de los que hemos pasado por acá, no solamente cultural, sino incluso social, ¿no? Un poco cómo, cómo funciona la asociación, no solamente como un espacio para cursos, sino qué otras funciones este, en, piensan ustedes, si les parece así, que puede llegar a cumplir una institución como esta. Es una pregunta muy amplia. para que usted Voy a que empezar lo que por quiera. lo más elemental y por ahí no respondiendo exactamente lo que planteas vos, pero es la realidad. Eh, porque ha ocurrido y ocurre, y nos da placer a mí por lo menos y a vos también, sí. que más de un estudiante que hace estos cursos, que por ahí tiene ya un estudio eh, terciario, universitario, algún abogado, o lo que fuera, de pronto, por magia nuestra, y esos méritos que vamos a tener que quedarnos, descubre un nuevo mundo. El semillero. Y, y el decide famoso en semillero. Estudiar. O sea, a mí me entusiasma y repito, eh, a ver, no, no es una aluvión, pero siempre en todo curso hay cuatro o cinco que en algún momento se acercan por acá. Y dígame, ¿dónde podría yo estudiar historia del arte? ¿no? Y eso me parece maravilloso, bueno, porque ahí, digo, ahí es como el logro máximo. No es el único ni el mejor tal vez, pero es un logro muy fuerte. Porque, bueno, estamos contagiando a la gente y la idea nuestra es contagiarlos. Y bueno, hemos tenido la suerte de provocar esto y para decirlo. Y en nuestros tiempos, por suerte, Susana y yo que tenemos nuestra historia, usted se acuerda, cuando uno en hace unos cuantos años, no digamos cuántos, quería estudiar la historia del arte, un solo lugar. Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. De la UBA sí. Es maravilloso como en los últimos 20 o 30 años han florecido las carreras de gestión, de curaduría, de historia del arte, las maestrías. Caramba, nosotros con un título de licenciado estábamos ya como satisfechos, claro. Bueno, y esto habla de un crecimiento que tuvo la Argentina a nivel de estudios académicos, la historia del arte. En general, creo que se dan el resto del mundo, por suerte. ¿no? Claro, sí. Pero acá por, no nos hemos quedado al margen, al contrario. No, no. Acá hay un desarrollo notabilísimo de lo que es la historia del arte. Y bueno, nuestra asociación, nuestras clases aportan su granito de arena, creo. Eso sería lo primero. ¿Y después algo más? Y después. Y bueno, ha nacido más de un amor acá en el <laughs> Eso es lo más importante. Pero, y lo hemos. He comprobado, y está sí, bueno, sí. sí, claro, sí, es un a ver yo siempre digo cuando empiezo, cuando empiezo, cuando me acuerdo Disfruten el placer de ser estudiantes, aunque tengan 60, 70 años. Estar del otro lado del mostrador es una gloria grandísima que solamente los que somos grandes las podemos un poco valorar. Y bueno, y yo creo que mucha gente se lo toma en eso. Eh, la posibilidad también, hasta como de burlarse un poco del profesor. Sí, está bueno tener esa picardía de estudiantes, lindo cuando uno tiene unos cuantos años. Eso claro. es bueno eh, recuperar eso. Pero insisto, claro. y como en todos los estudios, salía algún rol Sí, claro, y está bueno. Eh. Siempre o sea, viene que bien. No, lo, no lo hemos planificado, pero bueno, esto es una consecuencia. <laughs> y pasan vivida. cosas allá en pasan el fondo. Pasan cosas. Pasan pasan cosas, cosas, <laughs> en pasan cosas sí. Bueno, y, ok, muchas gracias. Y, pero, ¿y, y es señal de que la están pasando bien. Y alguien más quisiera preguntar. Sí, algo algo? En, en esa misma línea, ¿no es cierto? La, la, la posibilidad de encontrarse con gente y compartir con alguien un, un gusto y un placer es algo maravilloso. O sea, no siempre tenemos esa posibilidad y, y la, la, los seres humanos buscamos eh, compartir con alguien eso que nos gusta no sucede bueno en pandemia de manera virtual sucede cuando podamos recuperar lo presencial y yo veo por ejemplo cómo se organizan y yo mencionaba por ejemplo muestras que estaban sucediendo y se organizaban grupitos para poder ir juntos porque claro uno después de ver una muestra necesita con quién hablar. no puedes irte solo y verla sola o sea, necesitas después compartirla con alguien y bueno es un placer encontrar gente con quien después uno puede hacer esos recorridos. Y por ahí, para mí, lo que más eh, la, la cosa que siempre tengo como más en mente es esa eh, maravilla de la posibilidad. O sea, nosotros, como dice Santiago, no estamos acá por un título, no estamos acá con yo no tomo asistencia y no, 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 no tenemos esa, esa relación con, con el estudio y con, con el conocimiento, sino que es un conocimiento que realmente elegimos y lo hacemos por un enorme placer, ¿no es cierto? Que, que nos une en, esta, en este camino y en este recorrido, ¿no? Y la idea también es empezar a generar un público que sea cada vez más receptivo, cada vez más ávido de cosas nuevas, que pueda disfrutar esas cosas a las que se enfrente, y que pueda tener una linda experiencia con distintas posibilidades, ir a ver distintas muestras, claro. ir a distintos museos o viajar o ver en internet o lo que sea y poder tener una experiencia frente a esas obras. A mí o sea, eso me parece maravilloso cuando la gente dice: ahora estoy entendiendo algo que vi hace un par de años. A mí eso me emociona muchísimo. Que digo bueno. Quedó en algún lugar una duda que no pudimos resolver. Nos anotamos en un curso para poder entender qué es eso que vimos hace ya mucho tiempo. Y bueno, y de repente, bueno, algo se nos empezó como a ordenar y se nos empezó a abrir. Y eso es maravilloso. Crear un público que pueda disfrutar de una obra me parece una hermosa experiencia. Yeah. Totalmente. Yo creo que el, los cursos de la asociación... Eh, son, como diría Pierre Bourdieu, parte del campo intelectual. ¿sí? Es una de las tantas instituciones que permiten que circulen las ideas, que circulen los artistas, ponen valor y, sobre todo, lo que hace la, la Asociación Amigos, que pone en valor la colección del museo. Decir, en este sentido, eh, poner ejemplos que están acá nomás eh, fue, es algo maravilloso. Uno se siente eh, muy, muy útil ¿no? en esta tarea. Eh, y yo quiero hablar a diferencia de ustedes porque yo tengo la, la ventaja de haber sido alumno de la asociación y, y les cuento que yo cuando entré acá a la asociación por primera vez y lo vi a Miguel Muñoz dando clases, yo tuve una revelación, una epifanía, fue como que bajase a alguien y dijese yo, yo quiero, eh, quiero estar ahí, quiero estar acá, quiero ser profesor de historia del arte como, como Miguel Ángel Muñoz. Y, y se puede, gente, se puede, lo logré, estoy acá con esta, acá en esta, en esta panacea, en este este Olimpo con estos maravillosos. Así que para mí la asociación cumple, eh, tiene un lugar muy, muy este, especial, porque despertó toda una vocación que por el lado de hacer obra, de, de hacer obra, y, 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 y lo que me dijo Miguel hace muchos años, Santiago, no pierdas esa capacidad de dar historia del arte desde tu eh, saber qué es el saber hacer, saber lo que es un óleo, saber lo que es mancharse las manos. Y bueno, en ese sentido que crecí mucho con toda esta, esta familia. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Alguien quisiera.? Oh, emotivo lo suyo, este, Santiago Erauskin. eh, ¿Alguien quisiera agregar algún otro comentario? Porque siempre son bienvenidos y si no, vamos a agradecer este, su presencia aquí. ¿Algún otro aporte? Sí, sí, Yo dele, nada dele. más simplemente agradecer al equipo que está detrás de esas cámaras, trabajando claro. muchísimo. Claro. A todo el equipo de la asociación y esto que digo, ¿no? De esta gran familia que. Eh, que nos da esta posibilidad de, de laburar de esta manera, ¿no? que, que me parece que en ese sentido es un privilegio. Y el apoyo y la contención en estos años de pandemia en donde tuvieron que en mi caso por lo menos ayudarme a grabar cada una de las clases eh, desde cuestiones técnicas hasta cuestiones logísticas y la contención amorosa que tuvimos todo el tiempo y bueno y que cada una de las clases que ustedes recibieron eh, fue hubo mucho trabajo acá en la asociación de mucha Totalmente. gente que le puso mucho el hombro y que bueno por ahí aparecía la voz de, de nosotros nada más pero atrás había un montón de, de, de gente que lo hizo posible y que nos, en mi caso particular me tuvieron una paciencia infinita con las cuestiones técnicas que no fueron fáciles de resolver y que sí gracias pero, este y fueron realmente como muy fue un apoyo constante este donde yo me sentí siempre respaldadísima y bueno y se hizo posible sostener esto estos años que fueron difíciles de pandemia Totalmente. que nos movieron el esquema de cómo dar una clase o sea cambiaron completamente nuestra este diálogo que nosotros, estamos, eh, cuando rememoramos lo que es una clase, siempre pensamos en ese diálogo y en esa eh, sensación de estar con, con el alumno en presencia, pero bueno, lo, lo resolvimos de otra manera y, y bueno, funcionó, ¿no? Y eso también es maravilloso. Se pudieron incorporar alumnos que no están acá en Capital y esto se hizo mucho más amplio. Y es hermoso saber que ha llegado a gente que por ahí, este por la distancia, nos hubiera podido acercar y bueno, fue parte de de estos cursos este, estos años y bueno, eso a mí por ejemplo me genera una, una sensación muy hermosa de pensar que bueno, se abrió un poco, ¿no? Salimos de capital donde parece que todo giraba alrededor de esto, bueno, nos corrimos un poco de acá, ¿no? Bueno, y me despierta, agrego algo, <laughs> espero ser breve. No, porque hemos hablado yo por lo menos de la historia del arte, el arte de los alumnos, y justamente gracias a Santiago, porque claro, es que de pronto hacía falta hablar de que hacemos eso porque hay un no sé, equipo, hay alguna infraestructura, y que esta mujer tiene muchísima responsabilidad Muchísimo. en eso. Justamente estamos, eh, yo me gustaría destacar esto porque los que damos clases conocemos un poco eh, el campo de la historia del arte. Y no sé si hay otro lugar en el cual... ¿Cuántos años? ¿20 años más? 24. 20, 24 ah, años hace bueno, que estamos no acá. No es poca cosa, no, ¿eh? no bueno. es poca, es mucha cosa. Sí. Y creo que tiene que ver también con el apoyo de la gente. Yo creo que la gente eh, valora y recibe muy bien todo lo que hagamos nosotros, por supuesto, desde ya. Pero todo lo que pasa acá, aquí de, desde, eh, no sé, el sonido, el aire acondicionado, que a veces Exacto. funciona por suerte. Y, y una infraestructura, insisto, grandísima, que por más que fuéramos los mejores profesores de historia del arte, no bastaría sin eso. Y insisto, no es por ser, eh, digamos, demasiado homenajeador, Susana, pero. Tenés muchísimo que ver en todo esto. Sí, sí. Pero también muchísimo. quiero decir una cosa. Mira, si yo eh, me propusiera programar y soñar, como digo siempre, y no tuviera los chicos laburando, sosteniendo estructuralmente las cosas, y a ustedes que puede, con los cuales les puedo dialogar y comentarles mis sueños, si ustedes son permeables a eso, no hubiera sido, o sea, es un ir y venir todo. Sí, Así que es muy placentero, bueno, verdadena Está bueno. ¿Eh? Está muy bueno eso. Bueno, bueno muchas, gracias, ¿eh? muchas gracias. Muchas gracias a todos. A y sí, muchas sí, gracias, gracias por este, esta experiencia. Y bueno, esperemos, digamos, volver a repetirlas prontamente. Gracias.